¿Cómo están? Estamos en un programa más de Está Cabral y como podrán observar, la vista que tenemos en la parte de atrás, estamos en el hípico de Valvanera, donde pueden disfrutar de torneos precisamente ecuestres. Tenemos lo que es la terraza donde pueden hacer eventos sociales como bodas, bautizos y demás. Los invitamos a que conozcan Valvanera, los que no lo conozcan, y los que ya lo conocen, que pues puedan seguir haciendo aquí sus reuniones, tanto sociales como empresariales, para este cierre de año. Y con esta vista, con este airecito que estamos como la Rosa de Guadalupe, bueno, el día de hoy estamos así, afortunadamente, temblorosas, pero preferimos estar temblorosas que el sol nos diera así de frente. Entonces, gracias, Dios mío, porque está así. Muchas gracias por vernos. El día de hoy vamos a tocar un tema desde las entrañas de lo que es un libro. ¿Qué es lo que pasa con un libro? ¿Cómo se crea un libro? ¿Qué es lo que pasa por la mente de un escritor? Porque tenemos precisamente a una de ellas. Entonces, mi querida Flor, ahora sí, ¿con quién estamos? Hola, hola, ¿qué tal a todas? Muy buenos días. Pues estamos, tenemos una gran escritora, nuestra queridísima Alicia Romo, que nos va a platicar de cómo nos escribe. Y sobre todo, lo más interesante es a los chiquitines, cómo llegar al corazón de los niños por medio de la poesía. Poesía, dibujos y demás, van a tener que entrar también a su página a verlo. Sí. Están en venta ya en Amazon también, de una vez el gol, para que puedan verlo. Y mi querida Adri, ¿por dónde nos ven de una vez? Para hacer algo diferente hoy en mañana. Vamos a cambiarle claro todo. Claro que sí, pues bueno, van a poder ver todo esto que estamos platicando con nuestra escritora Alicia Romo. La van a seguir en Any Network Televisión, Canal 952, BB Media Televisión. Y en todas nuestras redes, como siempre les digo, pongan like ahí en YouTube y suscríbanse. Y bueno, para que no se pierdan ahora este nuevo tema de hemos tenido escritores, pero no habíamos visto realmente esto, que a mí se me hizo emocionante, todo el proceso desde desde qué piensas, cómo lo empiezas a aterrizar y cómo lo llevas a esto. Pues muchas gracias, Alicia, por decirnos que sí, gracias por estar aquí. Y ahora sí, platícanos, primero que nada, ¿quién es Alicia? Para que la gente que igual y no te conoce diga, ok, Alicia, ¿qué ha hecho? Y después vamos a entrar en el tema de el proceso, ya de cómo se hace, de dónde sale la creatividad, la inspiración y demás. Pero primero platícanos, Alicia, gracias. ¿Quién es Alicia Romo? Pues primero que nada, gracias, qué linda, se siente muy, a pesar del frío, se siente, pues ahora sí que estamos en una reunión muy acogedora, porque de verdad, qué lindas por invitarme, permitirme. Es un honor y sobre todo porque de verdad yo creo que es bien importante enseñarle a los niños, ¿no? Que yo creo que te enfocas mucho en la inspiración es hacia los niños. ¿Por qué, Alicia? Bueno, siempre he tenido como un gran espectro, ¿no? De pronto también llegaba a entrar en conflicto entre, pues aquí hay cuentos eróticos, ¿no? Mm. Y después mi faceta de escritora para niños, entonces, pues los temas, lo que investigo, los lugares a donde pues también he ido para estar en contacto con la realidad, pues me ponía un poquito en conflicto, ¿no? Sin embargo, yo pienso que todas las personas, y bueno, yo me percibo a mí misma así como un caleidoscopio, que dices, son los mismos pedacitos de vidrio, en esencia son los mismos, pero si tú cambias y cambia la posición y cambia la proyección de la luz, pues tu imagen es diferente, irradias como distintas facetas de esa misma esencia, ¿no? Como perspectivas diferentes. Sí, perspectivas diferentes, pero la esencia es la misma, ¿no? Entonces, pues yo empecé desde niña, me gustaba escribir, era muy observadora, me encantaban las letras, me encantaba pues lo que significa a veces hasta una letra y luego la palabra. Era muy curioso porque mi abuelita tenía todo el tiempo prendida la radio y escuchaba en ese entonces la XCW. Y había unas cápsulas que se llamaban lo que las palabras dicen. Sí, cómo no, sí. Sí, las conocí. ¡Qué maravilla! Porque sí, yo soy del Chilango y de allá se oía todas estas estaciones. Y entonces me impresionaba cómo una palabra podía tener una historia larguísima y cómo se iba transformando hasta los... Bueno, ahora ya sí lo entiendo, ¿no? O sí lo percibo, hasta la actualidad, y que a veces puede cambiar su significado, incluso cómo la pronuncies o
o junto a qué otra palabra la pongas, ¿no? Claro. Sí, una palabra sola puede decir algo, pero ya en su conjunto con otro juego de palabras es otra cosa. No, y luego con nuestra nueva comunicación que tenemos vía... ¡Claro! Que cada quien interpreta como quiere las palabras, ¿no? Sí, sí, porque también ya le agregas la animación, ¿no? Exactamente. El emoji, la carita, las cosas. Claro, y a veces también... El no decir las palabras como nosotros tenemos esa intención y que no sabemos, o que de pronto no es que no sepamos, sino que tenemos mucha prisa, o es un impulso, o es una urgencia, la otra persona no te entendió nada. ¿Sí o no les ha pasado? Sí. ¿No? O entendió otra cosa que ni siquiera era lo que querías decir. Pero fíjate que la responsabilidad que tienes como escritora, porque precisamente lo estamos diciendo, a veces queremos decir algo y a la hora de escribirlo la otra persona lo lee con una entonación diferente, probablemente con un estado de ánimo diferente, sí, y, claro, y casi te habla y te mienta la madre porque le dijiste algo y tú, y espérate, ¿por qué me dijiste eso? Te lo dije en buen plan, no te dije eso. Entonces imagínate en un libro que tienes, que el escritor tiene ese compromiso de que ese estado de ánimo que ella está queriendo transmitir aquí, sobre todo a los niños, a la hora de leer, el niño sí se emocione con las letras. Pues claro, yo creo que el niño está tan, es más sano que un adulto, que completo, logra interpretar mejor un libro que un adulto, ¿no? Un adulto le va a dar del otro lado. Puede ser. Pero también en la escritura, esto que acaban de mencionar es parte de la técnica. Okay. O sea, hay ocasiones en que tú estás escribiendo y dices... A propósito, quiero que el lector entienda otra cosa para que al final... Engancho, ¿no? Yo lo pueda sorprender, ¿no? Okay. Y es, okay, eso es parte de la técnica. Pero por otra parte, como tú dices, sí es una gran responsabilidad, porque uno de mis primeros mentores es un poeta que ahorita es reconocido a nivel nacional, internacional, etcétera, y me decía dos cosas. Uno, ¿quién quieres que te lea? ¿No? O sea, puedo publicar en redes sociales, puedo ser como un youtuber, un standupero, no sé qué. O puedes generar contenidos buscando que sea de importancia y que sea de trascendencia, ¿no? Y me decía, ten mucho cuidado con lo que publicas, porque tú ya lo escribiste... El libro viaja, o la revista, sí, o la colaboración, pero si pasa el tiempo y tú creces como escritora y te das cuenta que tuviste un error, no puedes ir por el mundo diciendo... Espérame, ¿qué es que no quise decir eso? ¿Qué creen que me equivoqué? Sí, esas son las partes de que la maravilla de la del internet, pero también lo perjudicial del internet, que ya se fue, ya voló, ya no tienes manera ya de no cómo corregirlo. O la interpretación, si alguien lo interpretó mal y lo publicó así, sí, ya se desvirtuó completamente la idea y ya no puedes hacer absolutamente nada. Bueno, entonces empezaste como con este, pero entrando a un tema más parte erótica. ¿Por qué esa más parte? Adulto. Más de adulto. Bueno, de hecho yo empecé escribiendo profesionalmente como guionista para radio. Y perdón, ¿tu carrera es filosofía? Sí, yo soy licenciada en comunicación, tuve una maestría en educación para los medios y un doctorado en artes, pero okay, pues la academia de pronto así como es más cuadradita y no te deja fluir tanto, sí, como, sí, ¿no? Como a veces uno tiene esa necesidad. Entonces, al ser guionista y que de pronto, a diferencia de la época actual, como tú dices, ya está escrito y se queda en la nube, sí, para siempre, jamás, y luego ya ni lo encuentras para borrarlo, ¿no? Uh-huh. Pero otras personas sí lo van a encontrar. Pero eso sí. Y en el tiempo en que yo empecé a escribir, pues la radio era efímera, ¿no? No se quedaba grabado nada, uh-huh, o se quedaban grabados uno que otro programa, como hacer fragmentos del programa. Uh-huh. En esa institución y listo, ¿no? Y de alguna manera, pues tú cedes los derechos y ahí sigue. Uh-huh. Pero
pues no sé, había gente que me decía, me gustó que en tu programa tal dijiste esto, ¿dónde puedo encontrarte? ¿Dónde puedo leerte? No, pues no tengo libros, ¿no? Sí, era un inicio de una más bien es una temporada en donde no había tanto avance como hoy en las redes, ¿no? Ya no necesitas a veces simplemente el teléfono, ya te estás grabando y lo ven miles de personas. Claro. No, y aparte las editoras no eran tan fáciles también, ¿no? En aquella época de decir, a ver, o sea, para calificar y hacerlos era un poco difícil, ¿no? Sí, también. Sí, sí, un proceso. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tuve la fortuna de que me invitaron a esta editorial que recién iniciaba, y entonces surgió esta edición de Retratos de Ciudad. Y después, o sea, también hacer un libro no es así como, ay, cada 6 meses o cada año, no. ¿Qué más quisiera uno? Son procesos muy largos, ¿no? Sí. Y también hay pues sí lo voy a decir, que a veces es un engaño estas personas que te dicen, mándame lo que escribiste y yo lo convierto en un bestseller, uh-huh. ¿No? O sea, son como ganchos ahí medio comerciales. Sí, sí, sí. Que pues sí le sacan dinero a la gente porque hay una gran necesidad de expresión, de que se conozca lo que escribiste, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, encontrar una editorial independiente, seria, o una comercial que te publique, pues sí está. Sí, es complicado. Nos vamos a ir con eso, mi Flor, nos vamos a ir con eso, no, para que no se nos vayan. Y yo creo que entramos precisamente con eso, con el tema de cómo publicar, qué tan difícil o qué tan fácil lo es. No se vayan, ahorita regresamos. Platicando con nuestra queridísima Alicia sobre lo difícil que es llegar a las editoriales y poder pues escribir un libro, que es que no es tan fácil decir, cada 6 meses me voy a echar uno, no. ¿Este fue tu primer libro? Sí, publicado, sí. Como dicen, no son enchiladas. Es que estaba yo viendo un poquito lo que es el prólogo, vaya, o la historia, de que hablas un poquito de las mujeres chismosas, de los, negligencia, eso de los doctores, del diablo, o sea, traes un poquito de todo, pero ¿de qué trata? Platícanos un poquito de este primer libro. Pues justamente el título, y pues también tuve la fortuna de poder negociar y discutir, siempre es un pleito con los editores, porque el editor te dice, cámbiale el nombre a tu libro. No, sí, pero tú dices, ¿no? Claro. No, es que este no suena comercial, no suena atractivo, y entonces es ahí un intercambio de opiniones y también contraste de criterios. Entonces, el título lo sugirió la editora. Retratos de Ciudad.
porque hablaba yo de esta situación del erotismo. No todos los cuentos son eróticos. No todos los cuentos son costumbristas. Entonces, ¿cómo integrar distintos temas en un solo ejemplar? ¿No? O sea, te refieres a no todos los cuentos es porque ahí es una participación solo tuya. Quiere decir que hay más historias. Sí. Todos los cuentos son de mi autoría, pero no es una novela. Ah, ok, ok. Entonces, ¿no? A eso te refieres, que no todos los cuentos que están en ese libro son eróticos, ni no todos los cuentos son... O sea, es como, son fragmentos de ciertas temáticas diferentes, pero lo interesante era cómo esas temáticas las ensamblas de tal manera que al usuario sea interesante seguir leyendo. Y por eso quiero pensar que el nombre de Retratos de Ciudad quiere decir que son diferentes tomas, diferentes, ¿cómo podríamos decirle? Fragmentos, pero de la ciudad, refiriéndose a lo que es el lo clásica sociedad, a lo mejor también. Sí. Diferentes partes de la sociedad, porque todo eso forma una ciudad, ¿no? Que es, quiero pensar que por eso le ponen. Y aunque de manera muy sutil, pero la portada es como un edificio, como si fueran pequeñas ventanitas. Ah, sí, yo pensé que eran son letras. El ajuste de las letras, yo vi letras. Hacen edificios con sus ventanas. Ajá. O sea, aquí están las letras y las letras. Yo no lejos veía las letras, pero nunca vi que formaban el edificio. Sí, me da pena no haber traído más, pero afortunadamente esa edición. Y lo más interesante es que no es un libro que es un tomo grueso. Ya se los pondremos en una. O sea, que se ve grandote, sino que está digerible, vaya, ¿no? Sí, es delgadito, muy amigable para lectura. Para los que nos duerme leer, a mí me relaja mucho la lectura, entonces tipo de libros así me gustan porque tienes... Digo, en una sentada o acostada lo lees completo, entonces ya no te quedaste con la mitad. Oye, que ya en lo dos, tres. Oye, Alicia, una pregunta, ¿qué tan difícil? Igual cada quien depende, ¿no? Si no se duerme. Que en dos, no en una. O en tres. O en 100. Ay, mi querida, no le regalen libros. Oigan, sí, ¿qué tan difícil es? Porque, bueno, sé que para el escritor, como para cualquier artista, porque son artistas, ustedes son artistas de las palabras, de las letras, del... ¿Qué tan difícil es? Ya sacaron el libro, ok, porque ya fue un proceso súper complicado, el primero tener la idea, poder bajarla, que ensamblara, convencer al editor, bueno, no, sí, que el editor esté de acuerdo. Ya lo tenemos aquí. ¿Qué tan difícil es la comercialización de un libro? Porque los primeros siempre van a ser pues tus alrededores de, ay, sí, yo te lo compro, pero ¿hasta dónde topa decir, ok, ya vendí 100 y ya regalé 80, ¿no? Porque para el primo, para el sobrino, para no sé qué, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tan difícil es después ya realmente que esto sea un negocio y vivir ya de ello? Porque quizás es un hobby, muchos lo hacen por hobby, dicen, no me importa, es un hobby, es parte de mi pasión aquí, pero realmente esto es un negocio. ¿Qué tan difícil es esa parte? Pues le diste al clavo, es muy difícil porque, punto número uno, para que te publique una editorial comercial que ya implique ganancias y que te den tu porcentaje y eso si no generaron más ediciones, ¿verdad? Y que no te avisaron, sino que te dan tus regalías, en fin. Es muy complicado porque... decimos en el medio, justo lo platicaba hace poco con un escritor que me invitó a un encuentro internacional de escritoras, que primero te tienes que hacer un nombre, o sea, que suene tu nombre, ¿no? Y que mucha gente hable de ti, bien o mal. Cualquier publicidad, bueno o mal, es publicidad. Pero que hablen. Pero que te tengan registrada en la mente, ¿no? Y aquí voy a contar una anécdota que nos dio Oscar de la Borbolla, que le ocurrió, es un escritor ahora muy reconocido, que escribió un cuento. Y aquí sí quiero aclarar, cuento no necesariamente es para niños, es un formato narrativo que empieza, te emocionas y que sigue y termina. Y es, ¿no? Es corto. Es corto. Esa es la característica del cuento. Entonces escribió un cuento, fue a un periódico, me parece que el Excelsior, y le dijo el editor, está genial, entonces sí me lo van a publicar, vuelve cuando seas famoso. Wow.
Tómala. Y entonces él decía, ¿cómo voy a ser famoso? Si no me publican. Si no me publican. Claro. ¿No? Como un círculo vicioso, ¿sí? Finalmente. Entonces, cuando uno escribe cosas no comerciales, que es mi caso, o sea, que mi caso no es como este que les planteo, que tú mándame tu texto y yo te lo vendo, aunque sea una porquería, porque también... Que suele pasar, sí. Suele ocurrir que no se revisan los contenidos. Muchas editoriales comerciales han surgido así de... Y yo he visto, así con una gran tristeza, con faltas de ortografía, sí, con cosas que no se entienden, como está ocurriendo ahora en las redes, por ejemplo, ¿no? Que dices, sí encuentro esto, sí, muy, muy interesante el tema, pero no fue cuidado la estructura, la estructura y la calidad, ¿no? Que así está la sociedad, y pues uno también, como platicábamos hace rato, luchamos por mantener esa calidad, ¿no? Entonces, esa es la parte complicada, y por eso, aunque uno llegue a tener calidad, no soy quien para decirlo, pero sí me han dado reconocimientos nacionales, pues he ganado premios por el Consejo de la Comunicación, por la Comisión de Derechos Humanos, pero eso a la gente que ve la parte comercial, pues no le suena, ¿no? Porque yo no estoy en no lo es que vendible. Antes eran todos los puestos de periódico. Entonces hay que buscar estas estrategias, pues para que sí pueda llegar a la gente. O como dirían por ahí, tener un buen padrino. Padrinazo, ¿no? Pero pues hasta eso es complicado. A veces, ¿no? Con todo y buen padrino, tampoco. No. Porque lo importante es eso, que tengas un nombre, ¿no? Es como los artistas, los pintores, ¿no? O sea, pueden ser unas eminencias en su arte, pero como no es un nombre que suene, o sea, se lo toman a dos pesos, o sea, la gente sí pone exposiciones, la gente no acude. Entonces, eso es lo que pasa, yo creo que con toda la parte artística, eso es lo que pasa. Y hoy vendemos, o se venden las cosas, sin el afán de lastimar a nadie en mi comentario, quizá que no tienen la calidad o que son muy rápidas de hacer, que es, ¿puedes hacerme este libro 10 al año? No, espérame, o sea, la calidad literaria, el tiempo, el cuidado, no puede ser tan rápido. Y hoy lo que están sacando es todo express. El profesionalismo se está quedando atrás de alguna manera. Pues es que si lo puedes hacer rápido, estás dentro. Y si lo tienes que hacer bien, quizás es la parte que se cierran las puertas. Y no sé si me equivoque con lo que voy a comentar, pero como escritora, tú desde que decides ser escritora y irte por este camino, a pesar de que sabes que es un camino difícil, yo creo que es una gran satisfacción el ver plasmado tu trabajo. Probablemente no tengas esa recompensa, o tarde, o te cueste de llegar, claro, el reconocer tu nombre, pero el que un escritor logre tener plasmado todo lo que tiene. Yo siempre, cuando los veo, todo lo que es el arte, a mí me gusta mucho el arte, creo que es como que te llena, ¿no? Tanta cosa, sí, que traes, que la quieres soltar, no sabes cómo, sí, pero la quieres soltar, y el verla ya en algo plasmado, puede ser aquí o en un cuadro, como dice Ale, que conocemos por ahí, se me fue el artista, sí, el nombre del pintor que te va a hacer tu cuadro. Ah, Renato. Renato, que le damos un saludo, un beso, que es también todo un arte lo que hace, tiene unos cuadros preciosos. Y ves cómo es esa emoción de hacerlo, claro, aunque ya no haya ese reconocimiento. Y que yo creo que también todo este tipo de artistas, así, llámese escritor, pintor, artistas así, que se tienen que tener, yo creo, esa paciencia precisamente, ¿no? Para esperar a que precisamente, exacto, se empiecen a dar a conocer. Pero como dices tú, mi Adri, o sea, el hecho de que tú ya la hayas podido publicar, que ya lo vea, ya tengas el contacto con una editora, o sea, todo eso ya son avances muy importantes. Sí, 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 eso sí. Sí. Ya es una maravilla, y sí tengo que decirlo, pues esto ha sido producto de mucho trabajo, de apoyo de editoriales independientes, pero yo siempre he tenido otro trabajo para mantener el que me gusta. Es que se iba. Claro, o sea, es que sí, sí, tiene que ser como... Los artistas normalmente hacen eso, no viven de, sí, ser artistas, y tienen que tener un trabajo adicional para poder seguir haciendo lo que les apasiona. Pero no dejarlo, ¿no?
Oiga, nos vamos a ir a un corte y ya que nos platicaste de un poco de este libro, vamos a regresar para que nos platiques ahora cómo llegaste al corazón de los chiquitos. Aunque iba a leer, medio de los, ¿no?, del poema. Vamos a, vamos a un corte y ahorita vemos qué leemos y qué vemos, ¿no? No se vayan. Y lo que hacemos y cómo nos reímos y cómo, bueno, esa es la parte maravillosa y que amamos todas las que somos Esta Cabral y las que se unen cada día más a Esta Cabral, que es la parte natural, que la regamos, que nos reímos, que lo vivimos y lo disfrutamos como los artistas, porque aparte esto es nuestra pasión, entonces sí, lo disfrutamos, crecemos, aprendemos y demás. Y en base a eso, mi Adri quería, en el pasado, que nos leyera Alicia porque nos dijo que nos iba a leer. Entonces, a ver, ahora sí, mi Adri, pues dale. Pues, ¿qué les digo? Pues sí. Sí. Este libro es, nosotros también nos acordamos, Alicia tiene una participación, sí, que a mí se me hizo muy interesante y bueno, queremos que nos leas ese pequeño fragmentito. Nada más préstale el libro porque queremos que nos leas. No, que se lo que de nos todo, ¿eh? Te lo presto, es tuyo, pero te lo presto. Se lo quiero dar y no se lo quiero dar. Bueno, pues fue una colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México, con el prólogo de Margot Glantz. Y es, pues sí, es un... Ustedes juzguen si es poema, si es narración, si es prosa poética, que es normalmente lo que hago. Pero más alto, mi Alicia, para que nos oigan bien. Sí, porque están haciendo... Yo también me acuerdo que dentro del recuerdo eres miel y pasos y besos y presente infinito. ¡Ay, qué hermoso, Dios! Bonito. Para mí sí es un poema. Y aparte, o sea, como dices tú, cada sí, quien lo interpreta. Mi interpretación es Dios, lo que acabas de decir, ¿no? Otros pueden decir, ¡ay, mi marido! ¡No! El amor propio. O mis hijos, o no sé qué, ¿no? Lo que decíamos al inicio del programa, que depende de la connotación de tu momento, de tu sentimiento, lo que el escritor quiso decir. ¿Y qué quisiste decir? Pues, porque igual ya nosotros la agarramos. Mi flor dijo Dios. Yo dije igual familia. Para mí fue un grito del alma. Ahí está. Entonces, fíjense que aquí agarramos tres. Cada quien interpreta de diferente. ¿Cuál fue? Para ti. Para mí fue mi familia. O sea, fíjate, ver a mi familia es eso. Es siempre estar al infinito y más. ¿Qué fue para ti? Pues esto surgió, pues sí, de un gran amor del cual nació mi hija y... aunque estoy ya divorciada, es una maravilla saber que eso sentí, que eso viví y que cuando lo traes al recuerdo, te olvidas que te divorciaste, que esto, claro, que claro. Pero traer ese momento al presente, pues es una maravilla, ¿no? Vuelves es a vivir. Es un presente infinito, uh-huh, que tenemos que agradecer, claro, a la memoria. Claro. Uh-huh. Y que esa es la magia que hace el libro. Pase los años, la época que vuelva a caer, en manos de quién va a caer este libro, no sabemos. Pero a la hora de leerlo, va a tener esa interpretación, ¿no? Ese significado. No sé, habrá alguien que extrañe a alguien, habrá alguien, claro, que le dé gracias a Dios, como dice, claro, Flor, sí, ¿no? A mí se me hizo como un grito del alma, porque es como cuando traes algo aquí, no lo quieres decir, un sentimiento y lo sueltas. ¿Cuántas personas colaboran en ese libro? Híjole, la verdad no sé, pero pues deben haber sido como
no sé, como unas... Buena pregunta. 150. Como 150 personas. 150 personas. Es que es bien interesante, ¿no? ¿Cuántas personas colaboran? ¿Cómo está? El sentir y los sentimientos de diferentes escritores en un solo libro. Y ya lo pondremos ahí en el programa, ¿verdad? Para lo que fue más fácil es que esto fue editado por la Universidad Autónoma del Estado de México, que tiene su parte, su área de publicaciones y todo. Entonces ahí sí es su trabajo y pues ya sea este autor, otros autores. ¿En qué año salió? Tienen que estarlo promoviendo y llevando a la práctica. ¿Este sí lo encuentras en Amazon? Este no está en Amazon, pero esto fue 2015 y si entran a la página de la Universidad Autónoma del Estado de México, ahí sí, eso es muy padre porque esto es una obra gratuita y pública. Okay. ¿Lo pueden descargar? Ahí lo pueden o descargar o leer en la página de Redalic, que se suben todas las ediciones, entonces pues ahí es muy bonito eso, ¿no? Que, wow, qué padre. Que cualquier persona puede acceder. Está bien cómo valía la pena la lectura. Y otra de las cosas que nos dicen mucho las personas que tienen mucho la cultura de leer es que lees un libro y dependiendo de tu estado le das una connotación, lo dejas, lo vuelves a leer años y le das otro, ¿eh? Y luego otro y luego otro. Creo que es la maravilla del libro, que creo que también se ha perdido mucho por la parte digital, ya mucho es la parte digital de bueno, lo veo acá, sí, con el tema también de ecología, de no gastar tanto papel y todo, pero sí se ha perdido mucho la parte de los niños, por ejemplo, y entrando a los niños precisamente por eso hago esa connotación, que los niños hagan esto, huelan un libro, vean un libro, toquen un libro, porque nunca va a ser lo mismo verlo en un teléfono o en la pantalla a tener un libro acá. Entonces, de lo que ya hemos pasado ahorita con Alicia, quiero hacer la mención honorífica para este bebé, que es precisamente para peques, y creo que es una de los sectores más complejos y más hermosos que les puedas hablar a un pequeño, porque el pequeño tiene su mente en blanco, entonces él realmente de lo que le platicas, él es lo que se imagina, lo que decía Adri al principio, uno como adulto pues le das mil y un connotaciones, el niño no, el niño lo ve como se lo estás diciendo y si le dices, había una, no sé, luna, el niño inmediatamente es la luna, ok, y luego un caballo, el caballo, entonces conforme le vas leyendo, es lo que el niño va poniendo en su cabeza. No, pero yo creo que también tiene bastante inteligencia un niño, y a veces tiene mejor perversión, o sea, ¿cómo se perversión? Pues no, perversión no tiene. Perversión no, retención, perdón, del entendimiento de un libro que un adulto. Los adultos a veces tenemos tantas cosas en la cabeza que ya no logramos aterrizar nuestra mente en un libro, ¿no? En cambio el niño es tan como tú lo dijiste, en blanco, pero que también tiene una perceptiva impresionante y una imaginación impresionante, padrísima. Que dices, wow, ¿no? O sí, sea, sí, y lo disfrutan al máximo. Ellos sí lo disfrutan al máximo. La responsabilidad también como adultos de acercarle a ese niño, a esa página blanca que va creciendo, de lectura de importancia, lectura que le ayude, ¿no? Esa es también una responsabilidad para nosotros, que le acerques a tu hijo la lectura, si es por un cuento, qué padre, y si no, bueno, pues si es por internet, pero que sea guiada, ¿no? Oye, Alicia, platícanos de este. ¿Cómo fue que te animaste? ¿Cómo fue que te animaste a escribir para los niños? Bueno, yo desde que empecé a escribir profesionalmente, muchos guiones los escribía para peques, y desde que estaba en la universidad, mis primeras prácticas, yo escogía el tema de niños y mis compañeros así como que, ay, qué ridícula, no sé qué, pero a mí me nacía y siempre me ha gustado y me encantan los niños, y precisamente por esa capacidad de asombro y por esa interpretación que ellos tienen de las cosas, que a veces es mágica, ¿no? Entonces... Y tal vez porque también siempre ha habido una niña en ti, ¿no? Que a lo mejor también lo sigues interpretando por medio de esos libros. Fíjate que eso iba a comentar ahorita que tú dijiste de la percepción, porque decimos, es que el niño que llevamos dentro, yo pienso que lo tenemos en la piel, que es en todo el cuerpo, pero ya como adultos nos reprimimos, porque me ha pasado en presentaciones y en lecturas y a veces he trabajado la presentación con músicos o con escultores, que los papás están muy emocionados, pero como que
a ver, no, no, tú, mijito, haz esto. Y al niño, si no le gustó este poema, bye, no lo pela. Y el adulto, no, mira, es que aquí, mira, fíjate, los ojitos y el caballito y el no sé qué. No sé, cuando vas al cine, ¿no? Más ríen los papás que los niños. Es la que tiene esa sensibilidad a flor de piel. Pero bueno, es yo creo que mucho el que dirán también. También eso. Que ya vas, queriendo tener una apariencia social donde el niño en realidad no se fija. El niño dentro de su inocencia es espontáneo. Y total, va a decir exactamente lo que siente sin fijarse si te, a veces hasta te lastima, aparentemente, ¿no? Y ahí, ¿qué feo dibujo pusiste ahí? ¿No? Sí. Dices tú. Y es honesto, ¿no? Te está diciendo las cosas. Te dicen las cosas. Entonces, para contestar la pregunta y no desviarme, escribía guiones para radio y, como lo mencionaba, cuando me decían, ¿dónde lo encuentro? ¿Por qué este...? ¿Por qué no me vendes un libro? Porque no tengo, ¿no? Entonces, me acerqué a Editorial Diablura con su editor, Jorge Manuel Herrera, y pues le mostré mi trabajo. Es el único libro para peques que tiene dentro de la editorial. Y pues tuve el honor de en conjunto, pues le dimos la colección Pingos, ¿no? Mm. Como es... de diablura, pues es una palabra para peques que se usaba mucho antes, ¿no? Sí, es un pingo. Eres un pingo. Sí, sí. Pero entonces pingos surge de tu participación, de esta participación con la editorial, que diga. Con la editorial y pues hace poco cumplió 10 años de vida, es una editorial independiente. Y pues me dicen que sigue siendo el único libro de esa colección. ¡Qué padre! ¡Es padrísimo! Oye, que hubiera más y bravísimo. Oye, Alicia, ¿pero cómo llegas, por ejemplo, a aterrizar, por ejemplo, las imágenes? O sea, todas las ilustraciones. Bueno, esto también tuve ese privilegio de negociarlo con el editor, porque hay ocasiones en que el editor te dice, mira, este es mi ilustrador y te pones de acuerdo con él, tanta. Okay. Sin embargo, como yo tenía pues esta idea previa, busqué precisamente en la Facultad de Artes de la UAM, que yo viví en el Estado de México muchos años, uh-huh. Tengo en Querétaro 5 años, estoy feliz, uh-huh. Pero pues no se puede negar esta parte importante también que ocurrió allá. Entonces, esta chica es una artista y sí, me gustó mucho su trazo para ilustrar algo para peques. Ella no hacía nada para niños. Entonces, pues también fue la negociación ahí de, sin que ella, digamos, sin transgredir su estilo, que sí tuviera esa apertura, pues para hacer algo para niños. Porque muchas veces el escritor, pero es para niños, pero realmente es difícil. Sí. O es escritor, o es ilustrador, pero para niños. O sea, como y desmeritando. Es mucho más difícil. Entonces ella estuvo de acuerdo y pues logró estas ilustraciones. Tienen que verlas, están divinas, sí, están y con eso nos vamos a ir al corte. Tienen que ver el libro, porque tienen unas ilustraciones que dependen, es un 50 y 50, ¿no? Porque sí, si la ilustración no te da el que seguir queriendo verlo, por muy buen contenido que tenga, también no es motivador o viceversa. Vamos a un corte y regresamos para que puedan saber, también tiene otro libro. No se vayan. We'll be right back.
hablando del libro para peques, que precisamente queremos invitarlos. El 3 de diciembre va a ser el lanzamiento de este libro para que las personas que quieran ir a conocerlo. ¿Es entrada libre? Entrada libre. Entrada libre. Vayan con sus peques para que lo puedan leer. Seguramente ahí lo va a leer Alicia para que puedan estar en contacto los niños. Y qué mejor de la creadora, ¿no? Que lo escuches en viva voz de la creadora. 3 de diciembre, ¿en dónde va a ser, Alicia? Para que los invites a todos. En la biblioteca del Centro Cultural Gómez Morín. Y pues mucha gente a veces nos quedamos con la impresión de que dónde me estaciono, que está muy complicado, pero tienen un estacionamiento fabuloso, sí. Es gratuito también el estacionamiento y les recomiendo también ampliamente, la biblioteca está hermosa. Muy buenas instalaciones. Sí, sobre todo para que no pierdan los niños esa cultura, sí, ¿no? De la, sí. De ser una biblioteca que de verdad creo que es la única que sobrevive en nuestro estado. Está de verdad, hermosa. Y la verdad es que yo la conozco y me encantaba ver mucho. Ya ha dejado de ir tiempo porque la no pandemia hace... Sí, hizo eso. Pero era lo máximo, la verdad. A la una de la tarde. ¿Una de la tarde? Una de la tarde. 3 de diciembre, una de la tarde en el Gómez Morín. El estacionamiento que dice Alicia es llegando a esquina del semáforo, dan vuelta a la derecha y hay un estacionamiento subterráneo. No tienen problema, está seguro su coche, siempre hay lugar. Entonces, por está favor, vigilado. Para que vaya. Sí, hay, sí, está. Y gente muy amable. Y para estamos que hablando ver... de la ciudad de Querétaro. Ciudad de Querétaro. Para que puedan verlo, para que puedan ojearlo, para que puedan comprarlo, para que los pequeños se puedan llevar este ejemplar. Y la verdad es que primero es que tiene unos colores preciosos también, muy es que llamativos, todo, ¿no? Todo. Ajá. Oye, si cabe está... mencionar lo que nos explicaba Alicia. Son poemas y viene por color. Ahí más o menos les vamos a dar, no se alcanza a ver muy bien, pero viene por color como el poema. Por ejemplo, en este caso es verde y cuenta el morado y así para que sea fácil y digerible para los pequeños, para los papás también, por lo que mencionábamos anteriormente. Está cortito, lo pueden leer, sí. Se lo podemos leer a los peques, a los que tienen chiquitos, también es, creo que es una parte como de el apego, de la convivencia de padre a hijo, que te cuento, te acuerdas que hace años nos decían, te vamos a contar un cuento y todos así, sí, y cuando salieron, sí. No sé si les tocó, a mí me tocó todos los acetatos, que era el gato con botas y te ponían el disco y era estar en la sala así de, sí. Yo fui feliz. Sí. Fui feliz. Oye, y parte de esta emoción de los cuentos y como dices, es un vínculo, una oportunidad de un vínculo entre padre e hijo, o bueno, quien cuente el cuento. Yo sí quiero darle también, mandar un abrazo, desde luego, agradecerte a ti que estés aquí y de todo este libro, pero sí, aquí estaba leyendo que las ilustraciones de Cindy Gómez, sí. De verdad un cuento, no nada más son las letras claro. Es el acompañamiento de, o no sé si las ilustraciones sean el acompañamiento, pero tú vas viendo los dibujitos, y yo me imagino así como la de niña, yo veía los dibujitos y me imaginaba así, me ayudaba a imaginarme, ¿no? Sí, entonces claro. Las ilustraciones están muy, muy bonitas. Sí, la verdad, saludos a Cindy Gómez. Este libro es conmigo directamente, volvemos al punto, o en Editorial Diablura, pero pues están ubicados en Toluca, Estado de México, pero para los queretanos, o quienes somos queretanos por elección, aquí conmigo, en mis redes sociales me pueden contactar, y pues también, vuelvo al tema de la pandemia, pues se vuelve uno más creativo, entonces lo mando a domicilio, llega con seguridad, y si no llega por alguna razón que no hubo a alguien, me lo regresan y lo voy y lo entrego. También nos pueden mandar mensajitos en esta Cabral, hacen un mensajito y buscamos también. Ay, gracias. Navidad, vienen claro. Regalos, igual es una excelente opción de regalo para los peques, sí. Para vamos, nuestros amigos papás de hoy, esto puede ser un vínculo. A veces andamos como papás, es ¿cómo me acerco a mi hijo? Es que tengo broncas, él está en otro sí. Rollo, yo estoy en otro, no hay tiempos, no hay espacios. Igual y tú como amigo, oye, te regalo este para ti, para tu hijo, y puede ser un vínculo que genere claro. Un recuerdo, como lo decía al principio, infinito, donde te acuerdes que en algún momento tu papá o tu mamá te leyó un libro. Puede ser un excelente sí. Regalo para esta Navidad, para que lo consideren también. Y ya si está saliendo una segunda edición, que viene siendo sí. Este. Si me permites nada más un comentario, okay. También para profesores, porque acabo de sí, dar claro, una plática en un colegio y me dijeron,
por favor, lo quiero para mis alumnos, porque luego me cuesta trabajo, no sé qué. Entonces, con muchísimo gusto. Gaby Juárez, que la acabamos de tener, sí, mi amiga. Hay que, hacer la alianza. La vamos a, le vamos a hacer llegar, si tú lo permites, hacerle llegar ese cuento, porque ella precisamente trabaja con niños y es espectacular. Ay, ¿cuál es la terapia que da? Mis saludos a Gaby, estuvo con nosotros en el programa y ella por medio de la lectura de cuentos te toca temas psicológicos de los pequeños. Sí, entonces es una manera de que los niños no sienten que están siendo tratados y están sacando, liberando cosas que traen. Entonces esa es la parte mágica de poder entablar alianzas de quién con quién y mira, te contamos. Oye, Alicia, y en estos cuentos que, o sea, veo, le he leído poquito, pero son como de los dentro de las travesuras y actividades que hace el niño, ¿qué son todos estos poemas? Pues en algunos, como bien mencionas, tratan alguna situación de la vida real. En este que mencionas Palabritas de Papel, hay un poema de un peque que su madre murió, ¿no? Entonces también es como una forma de mostrar la realidad como es, pero de manera estética, a lo mejor no brutal, no a la altura del niño. No tan cruda, ¿no? No tan cruda. Y sin tanto drama, ¿no? Sin porque a veces, drama, porque a veces ellos así lo dicen. Oye, tu mamá ya se murió. Sí, y tú una, así. Una es más y la tú te quedas así. Que ya no sabes ni qué decirle, ¿no? A ver, pero mira, pero... Sí, sí. ¿No? Y el niño, toda la razón. Sí, pues ya se murió, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Otro, hay uno que una querida amiga, Cecilia Reyes, poetisa, me invitó a una comida a su casa y su hijito era pequeñito, tenía 2 años y le dije, veía que le costaba trabajo estar en el columpio, ¿no? Como que movía los piecitos y entonces dije, estira tus piernitas, arruga, porque si le dices encoge, dobla, así como que arruga, me entendió perfecto, ¿no? Y entonces estira y arruga y estira y aprendió a columpiarse. Entonces es un poema muy cortito que prácticamente es rítmico, en donde ¿y ese niño pues es esa vivencia? Y ahorita ese Jorgito es un cineasta maravilloso. Aquí está un niñito, está un niñito en el columpio. Entonces pues son ¿cuál es mi lo que se dice la inspiración? Pues es la vida, son las vivencias. Los momentos que fuiste hay viendo. Hay momentos que te disparan algo a tu sensibilidad y hay otros que no, pueden ser muy dramáticos, pero a ti no te significan. Y así es la vida. Lo que te puede impactar a ti, a lo mejor a mí no, y así es. Pues qué padre que te lleves esa... Y aquí está el niño. Sí. ¿No? De lo que te inspiró, de cómo te entendió. O sea, finalmente el niño te dio a entender a ti cómo son las palabras para que un niño te pueda entender. A mí no, ¿no? Se me hubiera ocurrido eso de arruga, de verdad. Sí, porque y el niño lo captó así. Sí, ajá. Ya sin tanta complicación. Es que tienes toda la razón, porque como adultos decimos, ¿cómo no me entiendes? Pues no, porque no tiene la cabeza que tenemos nosotros, ¿no? Encoge, ¿qué encojo? O sea, ¿cómo? Ajá. ¿No? Sí. Arruga. O sea, es como sí, decían en la tele, ¿no? No puedes decir al mexicano desmenuzado sin hacer esto. Y literalmente dices, ¿cómo es el pollo? Pero decimos desmenuzado. O sea, ¿por qué no puedes decir desmenuzado sin como hacer yo, esto? Como yo siempre digo, escriban, mándenme un mensaje. Sí, claro. El niño es así, es... Arruga, ok, ¿no? Y uno pensaría, arruga que la ropa, o sea, bueno, sí, uno es muy complejo. Pues Alicia, muchísimas gracias, el tiempo se nos fue muy rápido. ¡No! Desgraciadamente ya casi nos vamos. Quiero agradecerte, felicitarte, porque como nos comentaste, todavía no ha llegado el logro de que puedas vivir de ello, que ese sería yo creo que el objetivo de cualquier artista, el poder vivir y vivir bien sobre la pasión, sobre lo que tienes, sobre lo que quieres expresar. Pero bueno, vamos construyendo, vamos poco a poco, vamos avanzando. Invitamos a toda la gente que nos ve a que pueda adquirir el libro, a que se dé la oportunidad de ser un niño todavía, y como es ese niño que siempre se queda aquí, que siempre está aquí. Ahí está. Alas, y pues también uno se va adaptando, y este libro de Palabritas de Papel, este sí lo subí a Amazon, entonces ese está digital,
y las ediciones impresas pues son artesanales, que pues uno también se va dando. Uno empieza con la misma ilustradora, cambia eso. Es la misma ilustradora, okay. Cindy Gómez. Cindy Gómez. Pero está, como has visto, muy mexicano, o sea, muy artesanal, muy de nuestras raíces. Sí. Tiene aquí todo lo que es los símbolos mexicanos, ¿no? Qué padre. Y pues una muestra, ¿no? De que cuando se quiere hacer las cosas con pasión, que lo hemos dicho, no necesariamente siempre nuestra recompensa es económica. Entonces, no nos frustremos, sigamos intentando y hagamos realidad ese sueño. Ella quiso ser escritora desde niña y lo ha hecho. Y hay muchos niños que quieren, que ya traen ese sentimiento de escritura, sí, ¿no? Que dices, wow, no se ha perdido. O sea, sigue habiendo niños con la intención de hacer cuentos, y cuando les dicen, oye, ponte a hacer una calaverita, el niño, ahí ves proyectado al niño el escritor, ¿no? Así de pum, el escritor de tres hojas, y el otro de, ¿qué pongo, no? Sí. O que dibuja, ¿cuántos también dibuja? Hacen dibujos padrísimos, sí, cantan, o sea, o tanta cosa. Con plastilina, en alguna ocasión lo trabajamos con David Camorlinga, un excelente escultor, y él mismo vio a un niño que hizo un caballito, porque yo les decía, hagan algún personaje, y vio el talento y le dijo, yo te lo transformo en plata, bueno, el vaciado metal, ¿no? Y sí. Qué sí. Padre, pues desgraciadamente ya se nos fue el tiempo, sueño, como siempre, niños. De volada, o sí. sea, que quisiéramos más tiempo para platicar un poquito más. Pero aquí tienen las redes sociales, los datos de nuestra querísima Alicia, para que se pongan al tanto por si quieren libros, por si quieren leerlos, por si lo necesitan, o lo pidan por ejemplo, ya en Amazon. Y suscríbanse en YouTube, por favor, suscríbanse, activen la campanita. Muchas gracias. No, gracias pues, por venir. Les comentamos que fue un día inhábil donde estamos haciendo este programa. No hay nadie a nuestro alrededor. Hace frío, pero no importa. Estamos aquí con el café y estamos así de, bueno, con permiso, gracias. Yo ya tengo las penas así, mira. Pero lo hacemos con mucho amor, con mucho amor. Y recuerden que somos todo un equipo de mujeres que les pedimos que nos ayuden, que difundan, que compartan este programa. Mi querida Beth, que siempre está atrás, también pasándose el frío mi querida Ceci, sí, todo un equipo que somos atrás. Nuestras familias que les dijimos, espérenos tantitos, pero es día inhábil, no importa. ¿Qué vas a hacer hoy, ¿no? Tu programa? O sea, entonces, no dejen de ver el programa. Gracias Alicia por gracias, estar con nosotros. Gracias, Alicia. Gracias a Valvanera por recibirnos en este espacio. Y pues bueno, entre finanzas, escritoraza, y pues mi querida Flor, juntas somos Esta Cabral. Thank you.